Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del Book Haul de octubre y un pequeño wrap-up. Pequeño wrap-up es de un libro que acabé justo últimos de mes y fue El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Creo que todos conocéis un poquito la historia, que es de este personaje de Oscar Wilde al que le hacen un cuadro y le encanta, pero se llega a obsesionar con él y su juventud. Es un libro que al principio no me gustó en exceso, pero que luego, según iba avanzando la obra, me iba encantando. Le di 4 estrellas de 5 y lo recomiendo. Y luego, con respecto a la segunda parte, son dos libros. Hay dos libros en digital, os pondré la portada siempre por aquí. Uno es Todavía no quiero recordar, de Susana Aguilera. Dejaré aquí la portada. Es una lectura conjunta. Y luego tengo también Vendrá la muerte, tendrá tu rostro, de José Luis Tomás Porta. Os dejaré la portada aquí. Luego también... Bueno, estoy grabando este vídeo a finales de mes. Me imagino que me llegue algún libro más con el Book Haul. No estoy segura. Si llega, lo añadiré justo después. Bueno, me llegó por una parte un libro de Rachel Bells, al que le tenía muchas ganas, que es Bella al desnudo, la primera parte de la trilogía Tiger Rose, junto con este libreto de Diario de una sirena. Más el libro me vino con una tarjeta de ella que no tengo ahora aquí. Este marca páginas, este otro, y me vino dedicado por la autora. También me llegó con una caja de, con la caja literaria Café y Letras, dos libros que son iguales de Aves, que es Aves extraordinarias de Mark Avery de Geoplaneta. Con una de esas cajas me llegó El visitante de Stephen King, libro al que le tenía muchísimas ganas. También me llegó Las 7 muertes de Evelyn Hardcastle. Voy a quitarle ya la fajita, que es de Stuart Turton. Bueno, me veis con diferente ropa, por así decirlo, porque me han llegado libros a última hora. Algunos de mi cumpleaños y otros de lecturas conjuntas que no esperaban. Me han llegado los últimos días de octubre. He pensado que van a ser después, pero me llegaron ahora últimos y os los voy a decir. Bueno, primero los libros electrónicos que me han llegado, que ha sido Todavía no quiero recordar, de Susana Aguilar. Como siempre, os dejaré la portada en este lado. Es una lectura conjunta. También me ha llegado Sueños de Luna, de Leon Mazzola, como siempre aquí la portada, es otra lectura conjunta de Reina Lectora, y En mis sueños, de Ana L. Román, que es una lectura conjunta de la autora. Luego, por otra lectura conjunta que estamos haciendo, la de Kovalev, que ya os lo habré enseñado, no sé si en este vídeo o en el anterior, nos daban gratis un libro en papel. En este caso ha sido Última, de Enrique J. Belcher García, que me llegó con un marcapáginas y además firmado por el autor. Luego, de una amiga de regalo de cumpleaños, me ha llegado el primero de Cazadores de Sombras, Ciudad de Hueso, que ya me ha dicho que me voy a enganchar, así que tengo ganas de leerlo. Y también me ha llegado Los Señores del Tiempo, de García Sáenz Urturi. Esto también es regalo de cumpleaños y le tengo muchas ganas. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal.